que después que tú haces eso o que lo que haces de cualquier de esos piercing te traiga alguna problema Una en la piel, consecuencia. exactamente como. Vamos a suponer, los piercing, al igual que todo en la vida, es un riesgo. Los piercing hay que cuidarlos porque no se pueden infectar. Si se infectan, pueden provocar algún problema. Okay. Pero si todo está debidamente esterilizado, no hay Exactamente. problema. Ya hay problema, depende de tu cuidado. Okay. Eso. Entonces, ¿qué cuesta hacerse lo del borrón? El borrado de tatuaje se trabaja según los metros, digo, las pulgadas del tatuaje. El mínimo empieza, creo, en 3.000 pesos. El más mínimo. El mínimo es así. Y entonces tú nunca te has hecho un borrón, tú tienes todo tu tatuaje. No, no, me gusta el que al ¿Y cuánto contrario. tú tienes? ¿Cuánto tatuaje? Tengo que tener como el 50% del cuerpo tatuado. ¿Y por qué? ¿Qué te hizo llegar al punto de tú hacer esos tatuajes? Me gustan mucho los tatuajes porque no lo veo del punto de vista como siempre lo han catalogado como delincuencial, Sí. sino el tatuaje es un arte. Sí. Y lamentablemente los tatuajes, para tú tener buenos tatuajes, tú tienes que buscar buenos tatuadores. Y eso Claro. implica dinero. Sí, porque es muy costoso. O sea, Es muy cuando es de costoso. muy Un buena buen calidad, tatuador, por un sí. tatuaje, un ejemplo, el que tengo aquí en el brazo, te cobraría bien hecho algunos 7.000 pesos. ¿Y esa es tu Mi madre? mamá y mi papá. Está muy chulo Entonces, eso. el tatuaje no es algo de delincuencia. Algunos países el tatuaje es estatus. En Estados Okay. Unidos el mínimo de un tatuaje son 150, $170. Hay Wow. tatuajes de 10 mil, $20.000. Wow. Y otros países también. ¿Y tú en esto del arte de hacer piercing, qué tiempo tú tienes? Tengo que tener ya como 10 o 9 años. 9 años. Sí. Y ahora mismo en el mercado, ¿tú entiendes que hay muy buena competencia? O sea, ¿tú crees que hay muchas personas que realmente lo están haciendo, como tú dices, de buena calidad? ¿O que hay muchas personas que simplemente creen que con una agujita pueden dibujar cualquier cosa? No, hay unos cuantos que lo están haciendo bien, Okay. pero hay otros que no quieren asesorarse y lo están haciendo muy, muy mal. Okay. Incluso hay en sitios de que venden fantasía que perforan, porque Sí. la persona piensa que perforar es hacer un hoyo. No tiene en cuenta cuántos músculos tiene la lengua, Sí, cuántas y lo terminaciones riesgoso que es nerviosas, eso. así sucesivamente, dónde duele más, dónde duele menos. Okay, y eso se estudia. Nosotros lo aprendimos empírico, Okay. lamentablemente, porque no tenemos nada aquí todavía. Pronto vendrá porque ya tenemos una asociación y está Ay, qué empezando chulo. con eso. Qué bueno. Luego de que lo aprendí empírico, empecé a ver tutoriales por internet, a contactar amigos que hice a través de redes sociales Sí. y le fuimos preguntando. Así casi lo hicimos todo y lo Okay. llevamos a la práctica y hoy en día tenemos ya el conocimiento. Okay, qué bueno, porque la práctica es muy buena porque eso es lo que te ayuda a tú a ser Ajá. sumamente profesional en lo que tú haces. El día a día. Y entonces, dale la dirección al público para que sepan dónde queda la tienda, para que puedan venir aquí, hacerse sus, si quieren borrarse, si quieren hacerse tatuaje, piercing. Nosotros estamos aquí en la Venezuela. Al lado de Sí, al lado de Macumba Macumba de la Venezuela. Que no me sé el número todavía. está. No te sabes el nombre. ¿Y tú tienes No. algunas redes sociales? Sí, tengo Instagram, Facebook. Okay. Montro DG. Ese es mi Instagram, mi Facebook. Montro de G. Normal. Y si, por ejemplo, yo tengo una persona, una amiga que quiere que tú le hagas eso, ¿tú te mueves a su casa o tiene que venir todo aquí? No, ten aquí, Tiene que porque venir es todo que aquí. siempre se te queda algo y no se Sí. ve ético. Okay. No se ve ético. Ni para Yo hacer tatuaje. no, ni para hacer tatuaje, no se ve ético porque siempre se queda algo. Okay. Siempre se queda algo. Entonces, no es lo mismo aquí donde ya todo está estéril a tú salir a otro Sí. sitio donde tú no conoces el entorno Sí. de qué bacterias pueden haber en el Sí, es momento. muy riesgoso, de verdad. Nosotros no. Nos, esto es esterilización. Esto es higiene, limpieza. Sí. Porque eso depende de tu cuerpo. La Okay. gente piensa que por ahorrarse de 10 pesos lo está haciendo bien y no ve que hay que esterilizar. Hay que. Lo que es desechable se bota, no se utiliza más nunca. Claro. Hay que cuidarse, exigir. Okay.
Ah, pero mira, eso está muy bien. Eso es muy importante y muy interesante. Gracias por estar con nosotros aquí en Escala TV. Esperamos que cuando tengas otro arte que hacer, nos puedas visitar para nosotros tener más conocimiento sobre eso y ver que para que el público vea todo lo que ustedes hacen aquí. Ok. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti, corazón. Y algo para terminar. El día 10 del mes que viene, de septiembre, tenemos una actividad en la UAS. Es la primera exposición de tatuajes. Ay, qué chulo. La Facultad de Arte de la UAS. Ay, mira qué bien. Están todos invitados. ¿Allá se van a poder hacer tatuajes, el que quiera? ENA, solamente, tatuajes temporales. Okay. Es una pasarela de personas tatuadas. Ay, qué bien. Ay, mira qué chulo. Lo invitamos. Yo voy para allá. Continuamos con más en el contenido de Escala TV. En la calle hay envidia, pila de tema. Gente que por nada te quiere dar problema. En la calle hay envidia, pila de problema. Problema y envidia, pila de problema. En la calle hay envidia, pila de problema. Problema. Gente que por nada te quiere dar problema. Seguimos con las recomendaciones. Hoy sábado yo me disfruto del mejor ambiente, la mejor comida y el mejor lugar es de Máximo Playa, el lugar más glamuroso de Boca Chica. Ahí puedes encontrar lo que necesites, un buen trago, una buena comida, montar jet ski, lo que quieras con tu familia. Y que no se te olvide que el lunes 25 del presente mes tenemos el mayor en vivo. No te quedes en De Máximo Playa. Seguimos con el contenido del número 1, Escala TV. Nadie tiene la culpa del hambre que tú pasaste. Yo necesito por moda las veces que tú... En la calle hay envidia, pila de tema. Gente que por nada te quieren dar problema. En la calle hay envidia, pila de tema. Gente que por nada te quieren dar problema. En la calle hay envidia, pila problema. Problema y envidia, pila problema. En la calle hay envidia, pila problema. Problema. Gente que por nada te quieren dar problema. Que me dé pa' ti la piedra, que me dé pa' eso. Soy a mí que con eso. Todo pa' ti, jorobao, pente seco. Si tienes un gimnasio y te falta alguna pesa, bicicleta, caminadora, solo debes comunicarte Limbos Gym. Es la empresa que abrió para suplir tu gimnasio. Y si no lo tienes y tienes un dinerito, pues invierte y pon tu gimnasio porque el cuerpo es lo que habla. Limbos Gym, visítanos. Seguimos con el contenido del número 1, Escala TV. Yo compro el humo de frente y dale siempre al motocón. Me acuerdo la te tengo en el ojito, el chiquito de la yacuza, el calvito fuertecito. Tú eres rabia de boca, así que bájale manito. Si tú quieres probar. Mamá, dale, yo no vi. Que me dé pa' ti la piedra, que me dé pa' eso. ¿Quién estoy a mí? ¿Qué con eso? Todo pa' ti, jorobao, pente seco. Que llegó tu queso. Que me dé pa' ti la piedra, que me dé pa' eso. ¿Quién estoy a mí? ¿Qué con eso? Todo pa' ti, jorobao, pente seco. Omar, que llegó tu queso. Que llega, hacerlo como yo. Tienen que ser como yo. Y yo creo que nada más nací un solo. Y ese soy yo, Rafael. El que se cruce lo voy a cruzar también. Breiko, en producidera. Yo soy el papá de todos ustedes. El que pegó el dembow de verdad. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Sígueme en Instagram, Mr. Manjao RD. Soto Entertainment, la compañía. Mr. Manjao y el H2. Llegó el bizcocho, Mr. Spawn. Señor bizcocho con mucho sabor. El de la cajita verde es el mejor. Que bizcocho más suave, la gente lo sabe. Me comí a uno, pedí a otro y tú bien que agarrame. Esto es para los muchachitos, también para los mayores. Porque para el gusto se hicieron los colores. Hay de chocolate, vainilla y relleno de fruta. Pero de maíz que más me gusta. Pom, pom, pom. Llegó el bizcocho, Mr. Spawn. Señor bizcocho con mucho sabor. El de la cajita verde es el mejor. Every day I'm shuffling. Gracias, mi gente linda, por continuar con Escala TV y brindarnos tu fiel sintonía. Yo encantada porque me encuentro en muy buena compañía de un exponente del rap que tiene una súper pegada en estos momentos. Un fuerte aplauso, por favor, para LR. ¿Cómo estás, mi vida? Súper contento, súper contento de estar aquí presente. Cuéntame, ¿quién es LR? Bueno, LR es un proyecto que viene trabajándose desde el 2007. Y la primera así pegada en el público fue en el 2010 con la canción Estoy en Benita Roja Contigo. Luego se grabó otra canción con el poeta callejero que se llama Pequeño Detalle.
Entre otras las canciones así que han repercutido en la gente, una que se llama Niégame, esa salió el año pasado, y también otra que fue con la nueva escuela, que se llama Mira. Ok. Y así más o menos seguimos trabajando actualmente. ¿Y cuál es el significado de tus siglas? LR. LR tiene un doble significado, porque yo tengo el don de rapear y también hacer música comercial. Cuando me encuentro rapeando, LR viene de Ley del Rap. Okay. Pero cuando me encuentro haciendo música como esa que está sonando de fondo, que es el programa, mi sencillo que estoy trabajando actualmente, uso mi nombre de pila, que es Luis Ramírez. Entonces, estás cantando desde el 2007, me dijiste. Desde el 2007. Okay. ¿Qué temas tú has pegado del 2007 a esta fecha? Bueno, Benito. Tú me puedas tararear un poquito. Bueno, el primero fue que dice... por todo lo que he pasado, me encontraba bloqueado. ¿Y quién diría? Hoy soy un tigre aficiado, estoy en vainita roja contigo. Ese fue el primero. Otro fue: y mami, niégame, no le pare, di que no van a conmigo. Y dale, niégame, di que yo soy tu amigo. Y deja que se viva la película y vamos a seguir jugando al encondido. Entonces, otro lo que se pegó fue con la nueva escuela. Que eso yo lo escuché. Que dice: es que conmigo es que ya se va, que ya el calvo, es el verso mío, entre otras canciones así también. Ok, chévere. ¿Y qué nos estás promocionando ahora mismo? Actualmente estoy trabajando el sencillo que se llama De Programado, producido por JMX, el cual el video se rodó en Jarabacoa y estamos trabajando esa canción. Ok, ¿y cuándo se rodó ese video? Ese video tiene aproximadamente como 3 meses haberse rodado. 3 meses exactamente. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pueden entrar en YouTube, en cualquier página de internet, Google, y ponen De Programado de LR. Okay. ¿Y cuándo ya está lista tu producción completa? La producción va a salir el año que viene, porque hay colaboraciones que todavía no se han terminado de concretar, pero ya tenemos a Lápiz Consciente, tenemos a Joa, entre otros exponentes, también se está cocinando eso. Sí, eso me estuviste comentando, que tienes algunas colaboraciones. ¿Otro featuring que vas a hacer? ¿Con quiénes? Sí, estamos trabajando también uno con El Mayor. Ese todavía no tenemos la letra hecha, pero todavía no nos hemos sentado a grabar en el estudio. Pero okay. Eso está en camino. Okay. ¿Y qué tú piensas de la nueva ley que están por poner, de que cambien las letras? Sí, yo estoy, en parte estoy a favor de que cambien la letra, porque, ¿qué te digo? Todo el que hace música y ya tiene algunos seguidores es un ejemplo. O sea, quizás lo que uno dice computa y hace que otras personas actúen en base a lo que uno dice. Entonces, si uno está diciendo cosas que al final no dejan ningún mensaje, no tienen ningún sentido, eso es lo que la juventud que viene creciendo se va a quedar con eso en la cabeza. Exacto. ¿Y tus temas tú lo compones? Ajá. Todas las canciones que yo canto hasta ahora han sido de mi composición. ¿Y qué tipo de letras son? ¿Limpias? ¿Doble sentido? Yo hago de todo, pero siempre mayoría inclinando más a la mujer. De una manera que tampoco sea de que muy, muy suave, pero tampoco muy, muy cruda, que no se pueda consumir. Ok. Y ya saliéndonos un poquito de lo normal, cuéntame, me contaron que tienes una controversia bastante grande con Buloba. Buloba, ¿qué está pasando? No, ese hijo mío, ese chico. Eso es un hijo mío. Tú no ves que ni tú mismo sabes quién es un hijo mío. Lo estamos ayudando ahí, ¿no, verdad, Wander? Pero cuéntame qué es lo que está pasando con él. No, ¿qué te digo? En esto del género, por ejemplo, en el área de los raperos, se da que si otro exponente te reta musicalmente, ustedes se tiran en canciones. ¿Él te retó? Ajá, se tiran en canciones. Él tenía par de tiempo, tú sabes, como frequeando. Y yo un día... ¿Pero en qué sentido? Me tiró canciones. No, eso es Wander, que está haciendo así, porque él miró para allá, para que ustedes sepan por qué. Te lo voy a decir, el lenguaje de rapero, él me tiró, yo le respondí y lo maté ya. ¿Pero qué él dijo? ¿Qué él te dijo? Que te dolió tanto que tú decidiste responderle. No, que me dolió nada, pero tú sabes que, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, los mismos fanáticos te dicen, no, respóndele. Y ya uno lo hace porque los fanáticos te lo piden, no quizás porque tú entiendas que valga la pena o no. ¿Y tú no crees que es mejor a veces obviar eso y no contestar? ¿O tú sí, crees que sí, en ese caso se puede obviar, pero como que con él no quise obviarlo. ¿Y qué tú le respondiste a él? Si se puede decir aquí. Yo le recomiendo a la gente que lo busque en YouTube, porque eso es demasiado largo y un contenido muy explícito, que no le va a dañar el programa a mi hermano Wander. Pero arréglalo un poquito, más o menos, decóralo. Bueno, dice, déjame ver cómo dice. Ok, dice,
Si hacen un building, yo no te doy la volante. Yo te doy piso por sapo, chivato, al final tú canta. Di que sin 30 mil no fuerza la garganta. Tú estás que canta por romo, la olla te tienen llantas. Aguanta, ay, ay, aguanta, ay, que te va a dar la gota. Es tan poca nota que tú das que ya ni son macota. ¿Cómo tú quieres que yo repete una chota? Que antes llamase Buloba, se llamaba la compota. Flota M, que conmigo se decula. Sigue como un mayao tirándole piedra a la luna. Yo sigo siendo el rintón de la mami chula. Tú eres un aspirante a capo, vi que no llega ni a mula. Y por ahí se va. Pero fuerte. Y él te contestó para sí, atrás. Un saludo a mi mamá Anthony Quinn, que le maté al suyo. Anthony Quinn es amigo de él. No, Anthony Quinn está frío, es mi hermano. Anthony Quinn es imparcial, él apoya a todos los talentos, eso es bueno. Mi vida, ¿y cómo te encontramos en Instagram y en las redes sociales? Puedes seguirme en Instagram y en Twitter, que es el mismo, arroba LRLadyElRap. ¿Y los contactos para que te llamen para las contrataciones? En pantalla pues lo que lo ubiquen, pero no manejo el número, no me lo sé de memoria. Si digo que sí, te hablo mentira. Tienes que aprenderlo para la próxima. A mí me dijeron que los artistas, ¿verdad?, no se aprenden eso, que lo pongan sí, en la pantalla. Sí, porque ahora mismo puede alguien mirar y quiere contratarte y tú no lo sabes el número. Sí. Está bien. Vandel, me ayuda ahí hoy, te tienes que ponerlo en pantalla. Las redes sociales nuevamente, mi vida, para finalizar. En Twitter e Instagram, que es lo que actualmente uso, son LR, Ley del Rap. Bueno, mi amor, yo encantada de tu presencia aquí en Escala TV. Espero que vengas nuevamente y te deseo todos los éxitos del mundo. Gracias, un millón de gracias por el apoyo. Y nada. Un último mensaje para el público de Escala TV. A la juventud le digo que sigue estudiando, que haga como yo, que ya me quedan 2 cuatrimestres ya para terminar la universidad. Oh, ya casi. Y ese es mi consejo, que sigan tirando para adelante. Estudio primero, que lo demás llega solito. Ya lo sabes. Continuamos con el contenido del número uno indiscutiblemente de todos los sábados, Escala TV. No le pare, di que no van a conmigo. Dale, niégame, di que yo soy tu amigo. Y deja que se viva la película y vamos a seguir jugando al escondido. Y mami, niégame. No le pare, di que no van a conmigo. Dale, niégame, di que yo soy tu amigo. Y deja que se viva la película y vamos a seguir jugando al escondido. No hay cabaña que tú y yo no hayamos visitado. No hay posiciones que en la cama no te haya inventado. Dile que tu corazón se lo tengo alquilado. Y que tienen que hacer saludos y me paro al lado. Gracias por continuar en sintonía con Escala TV y como cada sábado con excelentes recomendaciones. Para todas esas chicas que siguen mi outfit, pues te recomiendo a Novoa Fashion. Novoa Fashion está ubicada en la Charles de Gaulle, casi en la entrada de Invivienda. Novoa Fashion, ubícalos en arroba Novoa Fashion en Instagram. Novoa Fashion RD. Continuamos con el contenido de Escala TV. Me dije yo soy tu amigo y dejan que se viva la película y vamos a seguir jugando al escondido. Y mami, niégame, no le pare, dije no van a conmigo. Dale, niégame, dije yo soy tu amigo y dejan que se viva la película y vamos a seguir jugando al escondido. Y vamos a seguir jugando al escondido. Y vamos a seguir jugando al escondido. Mami, niégame, no le pare, di que no van a conmigo. Dale, niégame, di que yo soy tu amigo. Y deja que se viva la película. Y vamos a seguir jugando al escondido. Y mami, niégame. Continuamos con Escala TV y como siempre con excelentes recomendaciones para todos esos chicos que siempre quieren estar al último grito de la moda y a la vanguardia, pues te recomiendo zapatos de primera, zapatos hechos de pura calidad Strike 3, el zapato que usa mi amigo Johnny de Nunca Creas. Johnny, mi vida, muéstranos el zapato. Strike 3, mejor zapato. Con este zapato yo juego hasta softball, escalo montaña y todo eso. Un zapato en piel y duradero, Strike 3. Toma duro. El mejor zapato, yo. El mejor zapato, Strike 3, no. Mejor me quedo solo yo. Mejor me quedo solo yo. Mejor me quedo solo. Mami, no puedo negarte que me fascina, que me encanta estar contigo. Pero es que se siente algo extraño, ¿sabes? Que cada vez que yo te llevo a agarrar de la mano, hay alguien que me mira a los ojos como diciéndome, wow, yo sé que tú eres un plato de segunda mesa. De verdad que me duele. Yo sé que cada vez que tú me llamas es porque ya intentaste 30, 40 o hasta 50 veces de que él te coja el teléfono y no está en ti. Entonces cuando entro yo y tú me llamas, yo creo que merezco a alguien que me quiera, alguien que me valore. Esto llegó a su final, no me vuelva a llamar porque yo mejor me quedo solo y no pierdo mi tiempo ni sufro ni lloro como hago por ti. Hey, 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 lamentablemente no hay tiempo para más. Nos vemos aquí el próximo sábado tempranito. Conmigo no, por hoy, bye bye. Próximo sábado, Nunca Creas está medio loco, pero es que está frío, está querido. Bye bye. Tranquilo, activo, sigan disfrutando del Canal 13.
Bye bye. Mejor me quedo solo. De verdad que feo. Every day I'm shuffling.